saludo para todas las personas. Hoy estamos acá en la Administración Municipal del Departamento del Municipio de La Espinal con la directora, con la Secretaria de Desarrollo Social, Sandra Gamboa. Quisiera preguntarle cuál es el impacto que se ha generado a nivel municipal con la comunidad sorda. Bueno, esta administración en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Juan Carlos Tamayo Salas, es una administración de puertas abiertas para la inclusión a todas las personas en condición de discapacidad. Como lo son también ustedes, estamos abiertos a que ustedes integren en toda la oferta institucional que nosotros estamos prestando en el municipio de La Espinal. Queremos informarle que en esta semana de octubre, precisamente el 11, se está celebrando a nivel nacional los 25 años de la ley 324 del 96, ley que reconoce la lengua de señas colombiana. ¿Qué opina usted al respecto? Pues que nosotros tenemos que seguir apoyando todo lo que tiene que ver con discapacidad, en condición de discapacidad, y que esta administración está presta para seguirnos apoyando en todos los proyectos y en los avances que se quieran también incluir ustedes con nosotros la administración. Realmente. Eso es un reconocimiento que se está haciendo de la ley 324 del 96, que por estas fechas se hacen los cumplidos del 1996 de día. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, le presento al doctor Tamayo. Su seña es esta. Identifica la seña, recuerda. Queremos comentarle que el 11 de octubre a nivel nacional la comunidad sorda se siente contenta de tener reconocimiento de su lengua de señas y el impacto que esto ha generado. El 11 de octubre del año 1996 se reconoció la lengua de señas como la lengua oficial de la persona sorda. En este momento yo le agradezco a usted por prestarnos a nosotros la atención en su despacho a través de estas necesidades que le contamos. Carlos, aquí siempre será bienvenido. Somos un gobierno incluyente. Nos ha generado unos obstáculos de la pandemia, pero bueno, aquí estamos. Y prueba de ello es que ya este domingo tenemos una actividad con ustedes donde vamos a cumplir no solo con el transporte y con los elementos en donde se van a en donde van a estar allá en la finca, sino también con un refrigerio. Y traída, ese será el primer paso de articulación entre la comunidad sorda de nuestro municipio y la administración municipal de La Espinal. Y próximamente tenemos una cita el 26 a las 9 de la mañana para hablar de otros temas importantes de los compromisos que hemos adquirido. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.